La pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? Mientras que para algunas personas la ley es quien organiza los vínculos dentro de una sociedad, para otros, sin ella, solo seríamos un grupo de personas viviendo en forma caótica. Entonces, ¿seríamos los mismos sin la ley que nos contiene? ¿Por qué buscamos todo el tiempo transgredirla? ¿Necesitamos que nos digan qué hacer, cómo hacer y cuándo? Para responder a estas preguntas y a tantas otras, llega Buffet de 15. Buffet de 15. Un espacio a cargo del estudio Alfredo Bernabei, Abogados. La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? 12:45 de este sábado, de este día sábado, estamos en Decime la Verdad, Políticamente Rock, en este Buffet de 15, como lo habíamos anunciado varias veces, esta es la tercera vez que lo digo, lo tenemos al doctor Leo Pentenero del estudio Alfredo Bernabei Abogados. Y bueno, la semana pasada hicimos la presentación de lo que llamamos el caso F. Leo, ¿querés recordarnos y recordarle a la gente de qué se trata este caso F? Sí, sí, cómo no, Marcelo. Bueno, brevemente, que era lo que habíamos estado hablando el sábado pasado, que había tenido la oportunidad profesionalmente de haber podido acompañar a un joven a realizar su cambio de género en virtud de su identidad autopercibida, con lo que eso conlleva, ¿no? Tanto un cambio de identidad documental, en lo que sería el documento de identidad, como también poder colaborar o participar, al menos desde mi lugar de abogado, en gestiones por ahí ante las obras sociales para que den cobertura a determinados tratamientos o a determinadas cuestiones para lograr el fin cometido. ¿Sí? Bueno, bien, hecha este recordatorio, digamos. Hoy vamos a presentar también al protagonista de este caso y a Sandra, su mamá, que también nos va a acompañar. Ya la estoy viendo vía Zoom. A Sandra, ¿cómo andás, Sandra? Bien, bien. Gracias, bueno, por la invitación. No, muchas, por favor. Muy amable vos y muy amable Félix. Hoy sí lo podemos nombrar. Por una cuestión legal, va a salir vía telefónica. Sé que está a tu lado, así que también quiero saludarlo a Félix. Hola, Félix, ¿cómo estás? Hola, todo bien, todo bien. Bueno, muy contentos de tenerlos a los dos, en especial a vos. Nos interesaba mucho tener tu palabra, tu opinión y todo lo que tenés para decirnos. Bueno, gracias por tenerme. Bueno, y también esperamos que más adelante puedas visitarnos, ¿no? Cuando ya seas mayor de edad, que nos gustaría tenerte acá en el estudio, si a vos te parece. Sí, sí, me gustaría, la verdad, sí. Bueno, espero que escuches Vorterix. Sí, sí. ¿Sí? Quiero presentarles también a mi compañero Nacho Ruspuru, que, bueno, está también vía Zoom y nos va a estar acompañando junto con Leo Pentenero en estos 15 minutos de Buffet de 15. Félix, quería comenzar preguntándote en qué momento le comentaste a tu mamá que querías realizar el cambio de identidad de género. La primera vez que se lo dije tenía 12 años. Creo, sí, fue en el 2016, por ahí, 12, 13 años, y nada, y se lo dije, y me dijo, bueno. Esto, me decís que fue cuando vos tenías 12 años. Sí, 12, 13 años, sí. Bien, 12, 13 años. Quiere decir que para ese momento la ley ya estaba sancionada porque, a ver si no me equivoco, Leo, dime. Es sancionada en 2012. Correcto. ¿Verdad? Exactamente. Estamos hablando de la 26743. La ley 26743. ¿Vos tenías conocimiento, Félix, de la ley? ¿Ya sabías sobre esto? ¿Alguien te comentó? No, yo cuando tipo me di cuenta, por así decirlo, no tenía ni idea.
Y una vez que se lo comenté a mi mamá, ahí empezamos los dos juntos o por nuestra cuenta a buscar información y cosas así. Bien. Sandra, te pregunto a vos, ¿cómo fue el primer momento, esa primera charla con Félix? ¿Qué le dijiste en esa primera charla? ¿Cómo fue? La realidad es que fue en un contexto en el que Félix no estaba muy bien anímicamente, uh-huh. ¿Sí? Había empezado con un cuadro depresivo, por lo tanto, yo estaba permanentemente al lado de él acompañándolo hasta que se animó y me lo dijo. Y la realidad es que cuando me lo dijo, no me sorprendió. Uh-huh. Yo creo que como mamá, íntimamente yo ya sabía esto. Y lo sabía de hacía mucho tiempo. Siempre yo cuento una anécdota de cuando él era muy chiquitito, que tenía 3 años, que un día vino y me dijo, mamá, quiero volver ahí adentro, señalando mi panza. Uh-huh. Y yo le pregunté por qué, y me dijo, porque quiero ser varón. Y quedó como una anécdota de un nene de 3 años, como algo, mirá lo que dijo, ¿no? Que bueno, yo creo que en ese momento, no, lógicamente uno no lo registra, pero después de que él me lo comenta, de que él me lo dice, ahí fue que recordé esto. Y dije, bueno, todos estos años, aparte actitudes de él, ¿no? Durante toda su infancia, actitudes que daban para ser el varoncito que no había tenido uh-huh. Genéticamente, digamos. Pero bien, bien, lo acompañé desde el primer momento porque, como te digo, yo creo que yo ya lo sabía eso, yo ya lo tenía incorporado, igual que su hermana, ¿eh? Es más, se lo dijo primero a su hermana, antes de decírmelo a mí, y su hermana también lo acompañó desde el primer momento, siempre, siempre. Bueno, lo acompañaste como mamá y su hermana, como yo uh-huh. considero y como consideramos acá, ¿no? En Decime la Verdad. Me tomo el atrevimiento porque sé que el pensamiento de Nacho también, bueno, el de Leo y de el resto de mis compañeros, lo acompañaste como corresponde, ¿no? Como acompaña una buena mamá, una buena hermana en el caso de la hermana de Félix, o un buen papá como, bueno, haría yo con mis hijas, quiero decir. ¿Sí? Sí, por supuesto. Que desgraciadamente no muchos chicos cuentan con ese apoyo. Bien, bueno, la mayoría, desgraciadamente, no cuenta con ese apoyo. Tal cual, es fundamental. Sí, totalmente. Bien. Sandra, te iba a preguntar, vos sos médica, ¿verdad? Sí. ¿En qué especialidad? Soy pediatra y soy endocrinólogo infantil. Bien. Yo lo que te quería preguntar es... ampliando un poco la pregunta, es no solo te debes haber asegurado como mamá, sino también como profesional en cuanto a los tratamientos que se le realizaron a Félix. Te pregunto, ¿llevan algún riesgo este tipo de tratamientos? No. No, para nada. Se inicia con tratamientos hormonales para frenar todo lo que es el desarrollo, en el caso de Félix, lo que es el desarrollo femenino. Bien. Para bloquear todo ese eje de hormonas sexuales femeninas. Y una vez que se logra, se comienza con el tratamiento con la testosterona, que lógicamente es un tratamiento que luego es de por vida. Uh-huh. Y no conlleva riesgos, lógicamente sí conlleva controles, controles tanto de laboratorios como lógicamente controles que va a tener que hacer también a lo que es nivel ginecológico.
Félix, su cirugía no pasó por lo que es genitales, sino por lo que fue el tema de las mamas, que es lo que les contaba Leandro el otro día, que fue con lo cual luchamos con obra social. Pero no conlleva riesgos, sí controles, lógicamente, pero para nada riesgosos, para nada, en absoluto. Por eso fue que en su primer momento, yo, a pesar de que soy endocrinóloga y es tema de endocrinólogos infantiles, yo no soy la endocrinóloga de Félix, él tiene su endocrinóloga, y enseguida lo empezamos a tratar con ella y con gente en Buenos Aires que está en este tema y que son colegas míos de hace muchísimos años y que tienen mucha más experiencia que lo que tenemos acá en Bahía con respecto a esto, ¿no? Bien. Nacho. ¿Qué tal? Primero es un gusto saludarlos tanto a vos, Sandra, como a Félix. ¿Cómo están? Hola. La verdad es sorprendente lo que vos contabas recién, ¿no? A los 3 años ya te estaba dando pautas, ¿no? De lo que él quería hacer. Dentro de esta gran decisión, y esto va para Félix, esta pregunta, esta gran decisión que tomaste seguramente trajo un sinnúmero de consecuencias y tal vez obstáculos que hayas tenido que enfrentar desde lo legal, desde lo burocrático, lo médico. Familiar, estoy viendo muy, muy agradablemente que no, que tenés una familia que te ha sabido acompañar muy bien, pero bueno, también en tu escuela, tus compañeros, en el barrio, ¿qué ha sido lo más duro, lo que te has tenido que enfrentar a partir de tu decisión? Lo más duro que tuve que enfrentar, y no sé, yo desde la familia, como te decíamos, que nada, fue todo bien por ahí, mi papá medio cabeza dura, pero... Más que nada porque además nunca tuve una buena relación con él, pero hasta ahí, ponele. Y en el colegio, bastante bien, supongo. Lo más duro yo creo que fue con la obra social, porque a la hora de la cirugía, porque con mi mamá estuvimos 1 año peleando, hasta que nos contactamos con Leandra. Y después también fue, era como muy... te cansaba totalmente y te daba bronca también, porque vos decías, pero está la ley, ¿por qué? No entiendo cuál es la excusa y cómo pueden seguir haciendo esto. Yo creo que eso fue lo más duro. Qué bueno y qué importante, ¿no? Porque como decía recién Sandra, como decía tu mamá recién, la mayoría de los chicos, me imagino, no deben haber contado con una familia que lo supo acompañar, ¿no? Debe ser también muy difícil tener que enfrentarte con esa cuestión. Así que, bueno, por suerte ha sido lo burocrático con la obra social y no este otro tipo de cosas. Exacto, sí. Sí. Mucha suerte con las familias tuve, sí. Qué bueno. Y Félix... A ver, estás en una edad donde se supone que tenés que empezar a tomar decisiones pesadas, ¿no? Que empiecen a marcar un poco cuál va a ser tu camino de ahora en más, ¿no? Eso me imagino que en la escuela te lo deben estar diciendo, profesores, directivos, etc. Digamos, ¿vos tenés en claro qué es lo que querés hacer? O sea, ¿cómo te imaginás vos? ¿Cómo podrías describirnos a nosotros? ¿Cómo te ves vos de acá 5, 10 años? ¡Qué pregunta! No, la verdad no tengo idea, no sé. Yo creo que terminar la secundaria y de ahí ver qué onda, y ir a la universidad, no sé. Porque tuve tantos problemas con ir al colegio y eso, y entonces es como que me cuesta muchísimo. Entonces, la verdad no tengo idea, porque tengo que terminar la secundaria y de ahí ver. No me gusta hacer mucho planes a futuro porque la verdad es que no tengo idea qué es lo que va a pasar, cómo voy a estar yo y eso. Entonces, tuve que aprender a no hacerme la cabeza con esas cosas porque Si me pongo a pensar mucho me pongo mal. ¿Y qué cosas te gustan? Y medicina me gustaría hacer, o si no, kinesiología, algo de eso. Mira. Bueno, ahí ya hay una punta, hay un principio. Sí, algo hay por ahí, algo hay. Félix,
Quería preguntarte, tus amigos, el apoyo de los amigos, ¿cómo fue? Sí, tengo un grupo de amigas que me están escuchando, yo lo sé. ¡Qué bien! Así que nada, bien, la verdad bien. Obviamente, cuando recién tipo salí del closet, por así decirlo, algunas personas sí, como que dijeron, bueno, está bien, pero no siguieron con la relación y yo tampoco voy a obligar a nadie, obviamente. Tal cual. Pero sí, algunas personas como que se quedaron medio, okay, pero nada, ahora sí tengo mi grupo de amigas que las quiero un montón y nada, todo bien, por suerte. Bueno, es muy importante eso, tanto el apoyo familiar como de las amistades y bueno, acá de Leandro también es fundamental. Sí, decime. Yo no los quería saludar a Sandra y a Félix, que no los había podido saludar todavía, que son dos personas maravillosas que han transitado esto con mucha cintura, le han puesto el cuerpo a la situación. Esto que decía Félix, de que la ley existe y la bronca que genera que no se haga cumplir, bueno, ahí hay que apuntar, justamente si tenemos la ley, que se haga cumplir. Por esto que ellos también decían, por suerte Félix tiene una mamá y una hermana que estuvieron siempre y que van a seguir estando, pero por ahí hay chicos que no. Entonces, si tenemos los instrumentos normativos para hacer y allanar un poco el camino de estos chicos, bueno, que se tomen las medidas para que eso suceda en la práctica también. Importantísimo lo que decís. Félix, te quiero hacer la última pregunta y bueno, como te decía, esperemos que cuando cumplas 18 años te podamos tener volvemos. Acá en el estudio, volvemos. Sí. Y bueno, y cuando finalice la cuarentena también, ¿no? Porque necesitamos eso también, cuidarnos. Quería hacerte la última y quería que le dejaras un mensaje a quien quiere hacer el cambio de identidad de género y no se anima. Y vos, también te lo pido a vos, Sandra, a ver si nos pueden entre los dos dejar un mensaje para la gente que está pensando en eso. Yo lo primero que diría es que va a costar más que nada por ahí aceptarse a uno mismo, que no hay que frustrarse con uno mismo, hay que darse el tiempo a conocerse y a entenderse, y que una vez que hagas eso, después, si tu familia no te acepta, si tus amigos no te aceptan, por lo menos sabes que vos te conocés y sabes lo que querés, y que después lo otro viene solo, y nada, de pelear y no bajar los brazos. Uh-huh. Sé que a veces puede ser muy muy frustrante y muy un camino muy solitario, pero que siempre hay gente que te va a aceptar y te va a querer y te va a bancar y va a luchar por vos y con vos. Así que a no bajar los brazos, diría yo. ¿Sandra? Sí, básicamente es lo mismo que dijo Félix. Es un camino que se les hace muy, muy pesado, y más cuando no tienen apoyo de la familia y no encuentran apoyo en los amigos, quizás, o en las personas más cercanas. Pero que tienen que entender eso, que no están solos, que tienen que buscar ayuda. Ayuda desde el punto de vista psicológico, que en este caso también, en el caso de Félix, fue fundamental, que tienen que abrirse, que tienen que hablarlo, que no tienen que dejárselo adentro, que busquen ayuda porque la encuentran. En Bahía hay un grupo de gente que está trabajando psicológicamente, ¿sí?, con chicos de la comunidad, y realmente los escuchan y los ayudan en lo que necesitan. Y desde el punto de vista legal, también tienen que buscar ayuda, porque cuando yo llegó el momento de que Félix dijo, quiero cambiar mi documento y siendo menor de edad, que sí o sí necesita
un abogado de por medio, bueno, ahí fue cuando lo contacté a Leandro, que yo ya conocía el estudio porque ya venía trabajando con ellos, y totalmente abiertos a ayudar y a pelearla con uno para poder lograr el cambio en su identidad, que es absolutamente necesario para ellos empezar a sentirse completos. Y que busquen ayuda. Y es más, yo personalmente he hablado con algunas mamás que tienen chicos incluso más chiquitos en la situación igual que Félix, y yo me presto que vengan y que hablen conmigo y ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? Y me parece que esto de la radio de ustedes también es fundamental para que llegue a más gente y para que se den cuenta que no estén solos, que se animen porque se puede. Es difícil, lleva muchas lágrimas, muchas broncas, mucha lucha, pero se puede y se llega a lo que realmente se quiere y se necesita como persona. Así que no se callen, que hablen, que confíen en sí mismos y que confíen en los demás. Bueno, tal cual. Muchas gracias entonces, Sandra, muchas gracias, Félix, que ya los vamos a conocer acá en vivo, en persona, cuando finalice la cuarentena y cuando, como dijimos, Félix sea mayor de edad, a apoyar siempre a nuestros hijos, ¿sí? En sí, todo lo que necesiten y lo que nos pidan. Para eso son, estamos... nuestros hijos. Perdón, lo que quería decir es eso, son nuestros hijos. Uh-huh. Independientemente de su género, no importa, son nuestros hijos y hay que ayudarlos y acompañarlos en lo que sea. Tal cual. Bueno, les agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, un abrazo grande para los dos. Gracias. Doctor, sí. Pasó el segundo buffet de 15. Pasó el segundo buffet de 15, la verdad. Interesantísimo. Súper, súper. Sí, con Sandra y con Félix, ya está, no hay mucho más que agregar. Sí, este mensaje de optimismo que transmitieron los dos, de que se puede, de que hay que pelearla, por supuesto, que va a haber algunos palos en la rueda, pero que se puede llegar a buen puerto. Bueno, dejamos la vara alta en el buffet de 15. Dejamos la vara 15. Alta, no sé qué va a pasar. ¿Qué va a pasar el sábado que viene? Que se arregle, los que vengan. Los que vengan, ¿no? Usted ya no viene. Yo ya el sábado que viene tengo Franco. El sábado que viene tiene Franco. Bueno, vamos a ver quién viene del estudio. Vamos a ver. Escuchamos un poco de música, vamos a una tanda y ya estamos con Sandra Crucianelli, la segunda invitada de Decime la Verdad del sábado de hoy.